Voy a poner aquí este celular a ver si se ve. Es del banco, para que le llamen. Todos los que estén ahí, llámenle al banco para que ahí me dejen llamar. Bueno, buenos días. Voy a comunicar, por favor. También le comento que estoy de alta. Ok. Que para hacer uso de lo que es esta información y mucho más, comentarle que usted puede descargar completamente gratis a su celular. ¿Listo? ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón! ¡Puta, qué ofertón! Los Simpsons lo predijeron, amigos. Oh, ¡Dios mío! Bienvenido a este video de valor en el canal donde son 10 tips para hacer home office, porque no tenemos que estar huevoneando ni son vacaciones, es home office. Y posiblemente no son 10 tips, dije 10 tips porque ese título está chingón. Antes de comenzar este video te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram, vayas y me sigas, porque ahí también estoy ayudándoles pues a todos ustedes que tal vez no andan tan metidos en el mundo digital. Les estoy dando algunos tips como de qué aplicaciones utilizar para editar sus videos, para hacer sus miniaturas de video. El punto, amigo, es de que el mundo está cambiando, el mundo es inevitable, esto ya cambió. Y solo fue algo así como que un alien enorme, Dios, los Illuminatis, los masones, el orden mundial bajó el switch del mundo como lo conocíamos y subió el switch digital. Si tú ya me fuiste a seguir a mi cuenta de Instagram, podemos continuar con este video. Número 1. Tip número 1 para que tu empresario, tu emprendedor, tengas un equipo bien comunicadito y estén haciendo un home office bien chido. Hay una fórmula para trabajar desde casa, la cual es: lo que quieres, me da el sol, más la fecha, más la hora. Cuando tú pidas algo, pídelo con estos tres. Y la hora de entrega tienen que estar, ambos tienen que estar de acuerdo, para que no sea algo que no se pueda cumplir, pero también algo que, o sea, que sea muy fácil para él pues entregar, y que ambos estén de acuerdo. Número 2. Este tip es de mi estimado amigo Juan Lombana, el cual les recomiendo que vayan a seguir a su cuenta de Instagram, la cual está aquí abajito. Él dio algunos otros tips que él ocupa en su empresa, el cual es hacerse una llamada todos los días por la mañana. Todos ustedes entre equipos deben de fijar una hora para trabajar en equipo. O sea, decir, número 1, ¿en qué están atorados? O sea, si tu resultado depende de algún otro, de alguna otra personita, pues en la mañana es cuando se le dice: hey bro, no puedo acabar mi trabajo si usted no me lo entrega. ¿Qué otra cosa hacen en esa videollamada? Hablan también de las prioridades que tienen en ese día. Claro que también en esta plática pueden platicar de algunas otras cosas, como platicarse cosas cool, cosas que los pongan de buenas, pero esta llamada no tiene que durar más de 15 minutos. Todo tiene que ir puntual, no tenemos que andar perdiendo el tiempo. Claro que puedes andar con tus calzones abajo y arriba, con tu playerita o una camisita. ¿Qué? ¿Estás retándome? Pero es bien importante la comunicación cuando están trabajando desde casa, o en mi caso desde azotea. Una de las cosas que nosotros aplicamos aquí en mi empresa, la cual es iRender Digital, que pueden ver su página web aquí abajito, es de que los días domingos los ocupamos para planificar. Si ustedes no sabían, yo tengo unas personas con las cuales trabajamos en equipo, que son iRender, que están en Mérida, otros que son iRender, que están en Puebla, y otros iRender que estaban en Ciudad de México y ahorita ya estamos aquí. De hecho, están en la parte de atrás. Un aplauso para ellos. También están ahí abajo. Entonces, los domingos son para planificar la semana, pero esto lo vas a ver únicamente con tus líderes. No hace mucho sentido que lo hagas con la persona que en su momento engrapaba, en su momento no hacía tantas cosas tan primordiales. Pero eso sí, ten un montón de comunicación con todos sus líderes los domingos para planificar los objetivos que van a tener durante toda la... Voy a poner aquí este celular a ver si se ve. Es del banco, para que le llamen. Todos los que estén ahí, llámenle al banco para que ahí me dejen llamar. Bueno, buenos días. Voy a comunicar, por favor. También le comento que estoy de alta. Ok. Que para hacer uso de lo que es esta información y mucho más, comentarle que usted puede descargar completamente gratis a su celular. ¿Listo? ¿Qué ofertón? ¿Qué ofertón? No. ¿Correcto? Siempre estuve esperando. Gracias, gracias por la llamada. Hasta luego, que esté muy bien. ¡Puta, qué ofertón! Las ya famosas llamadas por WhatsApp, los grupos, cómo me comunico, le llamo, le mando un WhatsApp, le mando un fax, le mando un beeper, le mando nudes. Pues sí, ¿por qué no? Aquí está mi correo. Nosotros administramos esto con muchas prioridades, y esto es súper importante porque si estuvieras en persona es como si le estuvieras platicando y no te hiciera caso. Entonces ahí les va por jerarquía cómo nos comunicamos nosotros para hacer una comunicación un poquito más efectiva. Por grupo de WhatsApp, pues bueno, para comunicar al equipo, pero realmente no hay un sentido de urgencia. Es algo que todavía, digamos, de cierta forma, pues no urge tanto, pero es importante que se atienda. Nivel de urgencia número 2, por WhatsApp privado. Y por llamada cuando es algo totalmente de vida o muerte. O sea, no se vale estar llame únicamente para que, oye, actualízame tal cosa. O sea, las llamadas tienen que ser bien importantes cuando estamos trabajando desde casa, porque a veces estamos bien clavados en todo el trabajo que estamos haciendo. Y llega la llamada únicamente para decirnos de que, bro, ya viste el meme
meme que mandan en el grupo. Entonces sean bien cuidadosos con los bullets que tienen de llamadas con su equipo. Estar siempre, siempre, siempre pegados al bendito celular. Ahorita es un momento en el cual lo necesitamos, lo cual me lleva al siguiente punto. Estar bien pegados al celular, pero tienes que hablar con tu equipo y ver de qué hora a qué hora ellos están disponibles, porque también tienen una vida personal, tienen mucho porno que ver, pendientes que hacer, ganado al cual atender. Y bueno, ya un poquito fuera de juego, al final de cuentas tenemos que tener también una cierta privacidad, porque si no, no podemos ser tan productivos. Pero el tiempo que estemos dedicados a estar en la oficina haciendo home office, que realmente sea un tiempo proactivo. Ya me está dando más el sol. Ahí les van los mejores software que yo ocupo, que yo mismo he ocupado. Hay uno que no he ocupado, pero que ya vi cómo se ocupa y la verdad está bien chido. Aplicaciones para trabajar remotamente desde tu casa, teniendo los calzones puestos y la camisa arriba únicamente. Con Julio Yer. Número uno, seguramente Martita, la de la oficina, no es tan buena en tecnología, no es tan buena haciendo un Excel, pero tal vez la niña es muy buena con los números. Muchas veces tu equipo se puede atorar en muchas cosas que solo tú sabes hacer. Nada como ir a su escritorio, señalarle dónde está el pedo, le das un zape y eso ya queda listo. Desde home office, desgraciadamente, no se puede. Aplicación número 1, TeamViewer. TeamViewer es una aplicación en la cual te pasan esos numeritos, tú los pones en la misma aplicación, le pides la contraseña, te conectas y te aparece la pantalla de esta persona en tu computadora. Entonces, si se llega a atorar en algo, pueden estar en llamada por celular y tienes el acceso a su computadora completamente para corregirle la fórmula. Siguiente aplicación para hacer videollamadas en grupo se llama Google Hangouts. Google Hangouts es una aplicación para realizar videollamadas. Esa aplicación la saqué de un tip de mi buen amigo que ya les había mencionado anteriormente, de Juan Lombana. Él mencionó una aplicación que se llama Loom, la cual te ayuda a hacer como videos tutoriales en así, amigos. Lo que hace Loom es un sitio web donde tú te metes y lo que hace es de que hace un video así en chinga de la captura de tu monitor y sale también tu cara. Entonces, nada como tener contacto visual y estar viendo lo que tú estás viendo en la pantalla. Y aquí vienen de mis favoritos, de los que más ocupo, o sea, día a día, todo el tiempo en la agencia digital nosotros lo ocupamos. Se llama Google Drive, que tiene que estar súper bien ordenado. No se preocupen por meterle lana a Google Drive, la verdad es de que se lo recomiendo un montón. Para los que no son tan buenos en la tecnología, es como al señor que contrataste para que te hiciera tu LAN y te compraste un servidor así gigante que te costó un buen de lana, que tiene seguramente Windows Server 2003. Es lo mismito, pero se llama Google Drive y está en la nube. Solo necesitas internet. Otro que me gusta mucho es Google Calendar. Google Calendar, básicamente, pues bueno, como su nombre lo dice, son los es bellísimo. Los calendarios de Google. Lo chido es de que esos calendarios se pueden compartir. Entonces, si en algún punto tú quieres saber qué es lo que va a ser el de ventas el día de hoy, únicamente selecciona la casilla del güey de ventas y ves todas sus actividades. Y de repente, si visualmente tu calendario está asqueroso, está lleno de un buen de cosas que no ocupas, únicamente deseleccionas esa casilla y tienes todo limpio nuevamente para las nuevas cosas que están por venir. Uno que me gusta mucho, pero que la neta está caro, se llama Monday. Nosotros ocupamos Monday para administrar algunas tareas, que la neta ni lo ocupamos tanto últimamente, porque pues, la persona que lo llevaba ya no lo quiso llevar y dijo, no, pues me lleva la... No, amigos, es choro. Monday, estás viendo este video, patrocíname, o sea, ve este videazo que nos estamos aventando. Y otra que está bien padre, que seguramente ya conocen, es Google Docs, que no se los voy a explicar tanto, está bien sencillo. Lo chido de Google Docs es que pueden trabajar algunas personas a la vez y se ven los cambios que las personas van realizando. Y está súper padre porque se va actualizando en tiempo real, no te ocupa almacenamiento en tu computadora más que en el servidor. Depende completamente de tu conexión a internet, es muy, muy importante decir eso. Y se guarda solo. Y la última recomendación que les doy, porque su amigo Julio Hierro soy, es de que todo el tiempo en su horario de trabajo estén pegados al celular. Las cosas que vayan a hacer, vayan poniéndole en bloques de 25 minutos. Y es bien importante estarse oreando. No sirve de nada también estar en la casa todo el tiempo, estar así como minion trabajando, sino que hagan una tarea, que vayan a darse una vuelta en la calle, eso está chido. O trabajen poquito y la siguiente tarea, que son los siguientes 25 minutos, nos vamos a un café a hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos un estudio ahí abajo para grabar, pero dijimos, chingue la luz, no nos importa, vamos a hacerlo donde la iluminación esté bien culera, donde haya un señor martillando, pues porque hacer estos videos nos orean un poquito, nos oxigena el cerebro. Entonces es un muy buen ejercicio que ustedes pueden hacer para ser, pues básicamente, un poquito más productivos y demostrarle a su jefe que el home office lo pueden hacer muy bien, para que posteriormente le digan, no voy a ir a trabajar porque voy a hacer home office. Yo se lo demostré, señor, en tiempos de hambruna, yo no renuncié e hice home office, así que hoy que tengo hipo, quiero hacer también home office. Estos son algunos de los tips que tengo para ustedes. Si les gustó este video, vayan a ver otros videos de valor que están apareciendo por algún lugar de la pantalla o en una tarjetita que está apareciendo por aquí. Y la verdad es de que yo comprendo que estén
estamos pasando por momentos muy, pues muy complicados. Sé que muchos de sus negocios requieren de la gente, de esa afluencia de gente para que sus ventas suban. Así que por ocasión especial, aquí abajo hay un enlace en el cual las primeras 20 personas que se apunten, les vamos a dar un 10% de descuento en el nuevo curso que voy a sacar de cómo vender en redes sociales. Pero les quiero ayudar a ustedes, no se queden atrás, porque este momento el que va a ganar la batalla va a ser la persona que se sepa adaptar más rápido a esta nueva era digital. Lo bueno es de que tienen un amigo aquí en redes sociales que les puede ayudar en todo su pedo que tengan digitalmente. Por eso vayan y apúntense aquí abajo. Y bien, síganme en mis redes sociales, en mi Instagram, porque ahorita que es un momento muy complicado para todos ustedes, les quiero ayudar a que ese cambio al mundo digital sea muchísimo más sencillo. Yo soy Julio Hierro. Esa es una catedral importante de aquí de donde soy. Se llama Iglesia de la Merced. Está hecha de piedra de hace muchos años. También muchas gracias a todos los señores que estuvieron ahí atrás en esa construcción martillando, los perros ladrando y los autos pasando. Recuerden que hoy es un día menos para cumplir tus sueños. Hoy es un día menos para cambiarnos a la era digital, a la nueva era.